to this hearing, which is the last of the first day of hearings, and it is to consider the question of prior consultation and mega projects in Honduras. There are a number of requesting organizations today who have a strong interest in bringing information to the Commission about this. COPIN, CEPRODE, CEPRODE, ERIC, and MADGJ. The purpose of the hearing is to inform the Commission about various conflicts on Indigenous peoples' lands which have arisen as a result of mega projects and in the context of the absence of free and informed prior consultation or environmental, social, or cultural impact studies being given. With me this afternoon, we have former President Commissioner Dinah Shelton, who has responsibility as Rapporteur for Indigenous Peoples. I also have another former President, Felipe Gonzalez, with us this afternoon, and Commissioner Rosemarie Antoine, who has had a specific interest as Rapporteur for persons who are Afro-descendant in communities in Honduras as well. I wish to offer the petitioners an opportunity to provide information to us in the first 20 minutes or so and to give us the state an opportunity to respond and to welcome you and invite you to introduce yourselves to us as well. Muy buenas tardes y muchas gracias, comisionada presidenta y los compañeros comisionados y las comisionadas que están acá por otorgarnos esta audiencia. En estos momentos estamos acá representándolos su servidor Pedro Landa del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario en Honduras, CEPRODEC. Me acompaña también el compañero José María Pineda, que es un líder indígena de la tribu Tolupán de San Francisco de Locomapa. El compañero Osman Orellana, del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, el abogado Víctor Fernández, también del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, y la abogada Brenda Mejía, del equipo de reflexión, investigación y comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras, como parte de las organizaciones peticionarias de esta audiencia. Quisiéramos comenzar señalando de que para nosotros sí es de suma preocupación cómo a partir de este gobierno se han generado varios procesos que para nosotros constituyen un proceso agresivo de concesiones de recursos naturales de una forma como nunca antes vista en Honduras, a nivel de la concesión de bienes fundamentales como el bosque, el subsuelo, los ríos, los minerales, y en proporciones para nosotros percibidas como intolerables. En las comunidades afectadas y con la condición de que no se han realizado procesos efectivos, legítimos y completos de consulta previa, libre e informada de manera especial en los territorios indígenas donde están operando estos proyectos. Así, por ejemplo, queremos comenzar señalando de que se han derogado normas que prohibían la ejecución de proyectos hidroeléctricos en áreas protegidas del país y que ponen en riesgo la vida y la salud de las comunidades ubicadas en los territorios cuyos ríos están siendo concesionados, tal como sucede en estos momentos con la gestación de 24 proyectos hidroeléctricos solamente en un departamento de la costa norte de Honduras, que es el departamento de Atlántida, la mayoría de ellos sin contar con suficientes estudios técnicos y sin un apropiado proceso de consulta previa, libre e informada, aún sabiendo que ahí hay comunidades misquitas, comunidades garífonas que son beneficiarias también del convenio 169. Igualmente, el Estado de Honduras aprobó una nueva ley de minería que abre las puertas para la explotación a cielo abierto prácticamente en todo el país, con el consecuente daño ambiental y la alta contaminación que provoca en cuerpos de agua y que permite sobre todo que las empresas mineras utilicen toda el agua que requieran, sin importar si este recurso hídrico se encuentra dentro o fuera del bien concesionado, en abierta contradicción a la Declaración del Derecho Humano al Agua. Uno de los detonantes a nuestro criterio de esta situación es la falta de voluntad política del Estado hondureño de respetar el derecho a la consulta previa y al proceso.
proceso del consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas, donde se pretende realizar estos proyectos de desarrollo. Y también, además, la falta de medidas y salvaguardias adecuados para asegurar que las concesiones de exploración, explotación o hidroeléctricas se realicen con irrestricto respeto a los derechos humanos. Para su información, solamente en el actual gobierno se han aprobado leyes para el concesionamiento de los ríos, leyes para la exploración y explotación de hidrocarburos, ley para la explotación de minerales, ley para la creación de regímenes especiales de desarrollo, leyes que disminuyen y limitan la categorización de las zonas de reserva y las áreas protegidas, la ley para la promoción y la protección de las inversiones con incentivos fiscales grandes para la inversión extranjera, ley para la reconversión de la deuda pública a través de la hipoteca de nuestros recursos naturales, entre otras. Además, están en proceso de aprobación la ley para el concesionamiento de las aguas marítimas, una nueva ley municipal que permitirá, entre otras cosas, la creación de municipios mineros. Y todas estas iniciativas, a nuestro criterio, convergen en un solo objetivo. Es el de abrir las puertas al capital transnacional para una fase acelerada y agresiva de concesionamiento de los bienes naturales, en la cual los procedimientos de consulta previa se obvian totalmente o se maquillan y disfrazan con procesos de socialización o, en casos como el tema de la ley de minería, el proceso de consulta se hace a posteriori de haber otorgado el derecho minero, ¿no? Entonces se violenta totalmente el convenio. Señalando a nivel general algunas leyes que nosotros consideramos que están generando este tipo de ingobernabilidad en el país, queremos señalar la Ley General de Aguas, que fue aprobada en medio del golpe de Estado. Esta ley prevé la posibilidad de concesionar a terceros los recursos hídricos del país. Y se han aprobado por lo menos 40 contratos a empresas privadas. Y una de las cosas que nos preocupa es que en uno de estos casos se dio un ataque ejecutado por un oficial del ejército, en el que murió un líder indígena lenca, el compañero Tomás García, y quedó gravemente herido su hijo menor de edad, quienes defendían sus territorios indígenas en contra del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y en una abierta oposición a la decisión tomada por el Estado de concesionar este bien a terceros. Por otra parte, las comunidades indígenas lencas del Departamento de La Paz también se les ha impuesto de forma arbitraria la construcción de una represa hidroeléctrica de un sector que está vinculado a personajes relevantes del Congreso Nacional de Honduras. Estoy hablando de la represa Aurora, en el que se violentó totalmente el procedimiento de consulta, inclusive fue denegado un día antes el procedimiento de consulta cuando ya estaba organizado por las poblaciones. El tema de minería ya lo mencioné, no voy a insistir más. Solamente señalarles que, a nuestro criterio, esta ley vulnera varios derechos que están reconocidos por la Convención Americana, como el derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios, ya que permite la expropiación forzosa de los territorios ancestrales en concepto de utilidad pública para una actividad económica que realmente genera muy pocos beneficios para el Estado y grandes perjuicios para las comunidades que viven en estos territorios. También les hablaba el tema del agua, que ha sido ya bastante criticado por toda la cantidad de agua que requieren estas industrias mineras y que pone en entredicho la supervivencia y los medios de vida de las comunidades. En materia fiscal nos preocupa, señores y señoras comisionados y comisionadas, de que esta ley otorga el 2% de las utilidades de cada proyecto minero para un denominado fondo de seguridad, que va directamente para el fortalecimiento de la policía y el ejército, supuestamente para el combate del narcotráfico y la violencia que se da en nuestro país. Pero cuando lo analizamos fríamente, lo que hace este artículo es prácticamente convertir a la policía y al ejército en socios de las empresas mineras que están recibiendo el 2% de todos estos ingresos, ¿no? Entonces, eso nos genera un mayor nivel de indefensión, un mayor nivel de riesgo y de amenaza para todos los defensores y sobre todo para las comunidades que se están oponiendo a este tipo de proyectos que son impuestos sin consulta. Finalmente, queremos señalar que existen para nosotros tres leyes que nos generan preocupación y creo que ya se han mencionado en las audiencias anteriores. La primera es la ley contra el financiamiento del terrorismo, donde se plantean normas que a nuestro
Ministerio no van orientadas a combatir el terrorismo, sino a controlar a las organizaciones sociales, donde se plantea de que se pueden obligar a las organizaciones no gubernamentales a informar al Estado sobre la adquisición de bienes, equipos, la proveniencia de los fondos con los que trabajamos, y que al final pues podrían ser un mecanismo de control hacia la ciudadanía y hacia las organizaciones que estamos trabajando este tema. En segundo lugar, nos preocupa la ley para la intervención de las comunicaciones privadas, que esta ley facilita al Estado que intervenga las telecomunicaciones discrecionalmente de todas aquellas personas o instituciones que son consideradas sospechosas de estar vinculadas con el narcotráfico, el crimen organizado o el terrorismo. Pero también esta estructura permite a las unidades de seguimiento, búsqueda de información sobre extorsiones, narcotráfico y sicariato, pero se puede generar, ¿verdad?, un riesgo enorme, y es que el Estado puede actuar de manera discrecional para vigilar y conocer cada movimiento de la ciudadanía, particularmente de aquellas organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos y líderes del movimiento social que ejercemos algún tipo de oposición a las políticas estatales. Y finalmente, no me quiero extender más, la ley de la creación de la policía militar, que ya se mencionó en la audiencia previa. Hay un artículo, que es el artículo 5, que habla específicamente sobre la tipificación de nuevas figuras de terrorismo, donde se plantea de que organizaciones vinculadas al crimen organizado o al narcotráfico que ejecuten acciones como impedir la libre locomoción o impedir la libertad de empresa van a ser tipificadas como terroristas. De todos es sabido que muchas de las organizaciones sociales y del movimiento social, estas son prácticas de lucha, el ejercicio de la protesta, el ejercicio de disentir contra las políticas del Estado y de presentar propuestas alternativas. Creemos nosotros que es un grave riesgo para que podamos ser considerados como actores de esta nueva tipificación de terrorismo. Con esto concluyo en la presentación general y cedo mi palabra al compañero José María Pineda. Bueno, buenas tardes. Gracias por brindarme la oportunidad de la libre expresión ante todos los acá reunidos, y quiero empezar diciendo el atropello que existe en nuestras tribus indígenas de los planes de manejo por no cumplir las normas técnicas, y esto creemos que luego vamos a quedar sin bosque, sin agua y sin aire. También decir que la explotación minera también nos lleva a la contaminación por no cumplir con una licencia ambiental. Ejemplo, el río Guaymas, la quebrada La Corosa y la comunidad de Lagunita. También decir que tres proyectos de represas hidroeléctricas, uno que se estaba llevando a cabo en la tribu de Jimía y el río Jimía, otro en el río Locomapa, perteneciente a nuestra tribu San Francisco, y otro en el río de Texigua, dentro del Parque Nacional. También esto nos ha llevado a producir personas procesadas, que somos 11 y 3 procesos libres y 8 que estamos pendientes. Y luego también decir de que nos ha llevado a muertes de 2 compañeros y una compañera, y también el desplazamiento de 7 compañeros y una compañera, también que esto nos ha llevado a abandonar nuestras comunidades, nuestra familia, y nosotros como tribu indígena creemos que esto cada día pues se va empeorando y no vemos que haya una respuesta satisfactoria para nosotros. Con esto termino y cedo la palabra al compañero Osman Orellana. Gracias. Mi nombre es Osman Orellana, coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en el Departamento de Atlántida. Soy del municipio de Arizona, en este departamento, que está ubicado en la costa norte del país, en el litoral atlántico de Honduras. Soy víctima de amenaza y persecución por parte de empleados y empresarios mineros e hidroeléctricos que están explotando la zona. Actualmente estoy fuera de mi comunidad y estoy alejado de mi familia por razones de seguridad. Atlántida es parte del corredor biológico mesoamericano, cuenta con refugios de vida silvestre y el Parque Nacional Pico Bonito, ubicado en la cordillera Nombre de Dios, donde se concentra una rica variedad de flora y fauna. Las costas del Atlántico Norte bañan nuestro departamento, donde están habitadas las comunidades garífunas, están asentadas en el departamento. La inmensa cordillera que cruza todo el departamento concentra el 40% del recurso hídrico del país.
el inmenso bosque tropical húmedo y yacimientos minerales como oro, plata, óxido de hierro, carbón y otros lo convierten en uno de los departamentos más ricos en bienes naturales del país. Esta es la razón por la cual empresas nacionales y transnacionales han visto en nuestro departamento una zona rica para la explotación de megaproyectos, tanto como hidroeléctricos y minerales. El departamento cuenta con 48 ríos que nacen en esta cordillera, de los cuales 24 están concesionados para proyectos hidroeléctricos, 3 ya están ejecutados y 2 están en proceso de ejecución. En estos procesos de concesión nunca se le consultó a las comunidades ni fueron informadas debidamente sobre las ventajas y desventajas que estos proyectos traerían al departamento. También están en proceso 32 concesiones mineras, 2 están en ejecución en la etapa de exploración, violentando a todas luces el derecho a la consulta. Para hacer frente a esta avalancha de despojo del territorio y bienes naturales, las comunidades nos hemos organizado en lo que es el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, y desde este espacio promovemos la organización, la participación y la defensa de los bienes naturales en la lucha organizada, razón por la cual somos víctimas de persecución, de amenazas a muerte por parte de empresarios y trabajadores de las empresas, tanto hidroeléctricas como mineras, que a vista y paciencia de las autoridades e instituciones del Estado, que son responsables de brindar seguridad a nuestra población y que más bien se convierten en cómplices de esta situación, teniendo en muchos casos participación directa, como es el caso de la Policía Nacional y algunos alcaldes, como el alcalde del municipio de Tela, que también tienen participación directa en los procesos de implementación de estos proyectos. Aprovecho este espacio para referirme a uno de los casos con mayor conflictividad que enfrentamos en el sector Florida del municipio de Tela, en el departamento de Atlántida, donde una empresa minera de nombre Minerales La Victoria ha hecho una solicitud de concesión para explotación minera a cielos abiertos por 11.000 hectáreas de tierra para la explotación de óxido de hierro, lo que significaría el desplazamiento de más de 30 comunidades que se oponen y rechazan estos proyectos, ya que no fueron debidamente informados, consultados y tomados en cuenta ninguna de las comunidades del sector. Como consecuencias puntuales, cabe señalar las amenazas a muerte de César Alvarenga y Roberto García, a quienes se les otorgó medidas cautelares por parte de esta comisión y a las cuales el Estado jamás implementó mecanismos eficaces para su protección y para su seguridad. Asimismo, en los últimos meses existe en la comunidad de Nueva Esperanza del sector Florida en el municipio de Tela la presencia de hombres fuertemente armados, a quienes intimidan y hostigan a los pobladores para que vendan o cedan sus terrenos a la empresa. Esta situación ha llegado al extremo de que la escuela de la comunidad ha sido cerrada, el maestro ha tenido que salir de la comunidad porque fue víctima de un atentado por parte de estos sicarios, que son empleados de la empresa Minerales La Victoria. Esto mismo también ha pasado con el sacerdote claretiano César Espinosa y con su equipo misionero, quienes han tenido que interrumpir su trabajo de evangelización en la zona, todo por las amenazas en su contra y por el papel de acompañamiento que hacen como iglesia a las comunidades afectadas. Asimismo, también sufrieron y fueron víctimas de un secuestro temporal los compañeros, acompañantes a defensores de derecho humano internacional, como es el caso del compañero Daniel, que también está aquí en la audiencia, y que es de origen suizo, así como la compañera Orlán, que es también de Francia. Ellos fueron secuestrados temporalmente por empleados de la empresa y fueron amenazados que si volvían a la zona iban a atentar contra su vida. Esto también significó el desplazamiento de la familia de la señora Concepción Gutiérrez con sus dos hijos y con el señor Alfaro. Han tenido que salir de la zona. Estos son solo algunos de los casos violatorios a los derechos humanos que atentan también contra el derecho a la consulta. Gracias. Cedo mi palabra al abogado Víctor Fernández. Muchas gracias. Buenas tardes. Voy a hacer un esfuerzo por presentar una especie de caracterización de comportamientos del Estado que lo presentan como violador del derecho a la consulta de las comunidades y los pueblos indígenas. En primer lugar, la anterior ley de minería, que tiene vigencia por disposición expresa de la nueva en los trámites de concesionamiento,
establece como mecanismo de oposición a las solicitudes de concesiones mineras que las comunidades reaccionen 15 días después de una publicación en un medio de comunicación impresa del país. Lamentablemente, los medios de comunicación impresa del país nunca llegan a esas comunidades. La cantidad de ejemplares y la capacidad de distribución de los medios de comunicación aseguran que las comunidades nunca se van a oponer y la autoridad minera siempre va a resolver que las peticiones de oposición son extemporáneas. Por tanto, es natural comprender que el Estado, a partir de su propia normativa que la tiene vigente, le niega el derecho a la oposición real a este tipo de proyectos que atentan contra su visión y su cosmovisión. El Congreso Nacional, por ejemplo, aprobó una nueva ley de minería, supuestamente antecedida por un proceso de socialización, en el cual se escuchó las posiciones de las comunidades, el rechazo, por ejemplo, del abierto, concreto, franco, a la minería a cielo abierto. Sin embargo, esa nueva ley de minería desconoce partes centrales como las que plantearon las comunidades. Quiero establecer también que la Fiscalía de Etnias y Patrimonio Cultural, por ejemplo, ha presentado 4 acusaciones por violación al derecho a la consulta en igual cantidad de proyectos. Sin embargo, esos proyectos, a pesar de las acusaciones, a pesar de que se ha determinado por el mismo Estado que violan el derecho a la consulta, esos proyectos están en plena marcha generando crisis, generando conflictividad, generando muerte, generando violencia en las comunidades. Es contradictorio, por ejemplo, que el Estado presente a las empresas siempre como víctimas a partir de la resistencia legítima que hacen las comunidades y sean más bien beneficiarias de la protección del Estado a través de sus cuerpos de represión, como el ejército, como la policía. Es inadmisible también, por ejemplo, que la autoridad minera, cuando las comunidades plantean como elemento fundamental para negar las concesiones a los proyectos, el respeto a su dignidad por los abusos de la policía, por los abusos de los empresarios, establezca la autoridad minera que eso no le compete advertirlo a ellos, que la investigación de delitos compete a la policía. Sin embargo, la disposición constitucional 59 establece que la dignidad es el fin supremo de la sociedad del Estado. Por tanto, ningún funcionario debía sustraerse de que en cada una de sus decisiones y sus peticiones se respete la dignidad de las personas. Aquí están mis compañeros desplazados de sus comunidades, amenazados. Sin embargo, la autoridad minera dice que no puede advertir eso porque le compete a la Policía Nacional, sabiendo que el Estado es uno solo. Las denuncias presentadas por las comunidades, por ejemplo, están estancadas. Para citar solo 2 casos, las denuncias por las 24 concesiones en el Departamento de Atlántida. Desde el 2010 presentamos una denuncia contra todos los funcionarios y los empresarios vinculados a ella. Sin embargo, la Fiscalía General mantuvo estancada cerca de 3 años esa denuncia sin asignar fiscal. Eso motivó que nosotros presentáramos una denuncia contra el destituido fiscal general por violar sus deberes como funcionario. Esa denuncia también hasta ahora los denunciantes no conocemos de ella. Esto para citar los elementos fundamentales que caracterizan al Estado violador de estos derechos, y al momento oportuno voy a ampliar estas caracterizaciones y la petición que corresponde desde nuestra parte. Muchas gracias. To quickly summarize, there'll be an opportunity in a second to respond as well. So just a brief minute to complete your presentation. De conformidad con lo anterior, solicitamos respetuosamente a la ilustre Comisión Interamericana lo siguiente: que solicite las relatorías especiales sobre los derechos de los pueblos indígenas y sobre defensoras y defensores de derechos humanos continúen realizando un monitoreo permanente sobre la situación en Honduras y valoren la posibilidad de realizar visitas periódicas in situ. Que solicite al Estado de Honduras la realización de una revisión urgente de todas las concesiones autorizadas sin consulta previa, así como de aquellas que, aunque hayan respetado dicho derecho, estén causando daños ecológicos. Que decida urgentemente la adopción de medidas cautelares a favor de Adonis Romero y otros en el marco de los hechos señalados en los escritos del 14 de junio y 1 de octubre de este año. Muchas gracias. I wish to recognize the presence of the ambassador of Honduras and to hand over the floor to the delegation, which is headed by Ethel Duras Crocodile.
peticionados, representantes de las organizaciones peticionarias, público presente. A fin de esclarecer y dar un panorama sobre la actividad estatal relacionada con el concesionamiento de recursos naturales y el cumplimiento del convenio 169, el Estado de Honduras se hace acompañar por un asesor ministerial de la Secretaría de Recursos Naturales, el abogado Edwin Sánchez, el jefe de Catastro Minero del Instituto de Geología y Minas, el arquitecto Ángel Santos, y por la fiscal especial de delitos contra la vida del Ministerio Público, la abogada Kenia Reconco. El Estado de Honduras en esta oportunidad trae suficiente documentación que acredita básicamente que no es cierto que a partir del 2009 el Estado ha otorgado de forma masiva concesiones de bosques, subsuelos y ríos en proporciones calificadas por los denunciantes como intolerables. Para el caso, el Instituto Nacional de Conservación, Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre ha reportado que durante el periodo del 2010 a la fecha se han otorgado 67 contratos de manejo forestal comunitario que garantizan a las comunidades el usufructo del bosque nacional público bajo un contrato de manejo forestal que asegura que se realicen actividades de protección forestal, viveros forestales, reforestación, prevención y combate de incendios, contribuyendo así a la generación de empleo y al uso racional del bosque por las comunidades. Se adjunta el listado de estos contratos y otorgamientos. En cuanto a la explotación minera, se acompaña suficiente documentación que acredita que actualmente en el país únicamente se encuentran 4 concesiones mineras activas, es decir, en explotación, de las cuales vale la pena resaltar que desde el año 2004, a la entrada en vigencia de la presente ley de minería, en este año, el Estado declaró una veda que impidió el otorgamiento de concesiones mineras metálicas. Oportuno es mencionar que en reconocimiento a los derechos indígenas, el Estado ha otorgado 2 concesiones a comunidades indígenas lencas, las que están ubicadas en el departamento de Lempira. En cuanto a las concesiones de recursos hídricos para la generación de energía eléctrica, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente informa que no se trata de megaproyectos como aducen los denunciantes y que la categorización de megaproyectos se determina por la cantidad de megawatt que generan los proyectos, que el Estado ha concesionado efectivamente 23 proyectos hídricos con capacidad para generar 1.5 megawatt a no más de 21 megawatt en su mayoría, como es el caso de Aguasarca, lo que indica que no se trata de megaproyectos, sino de pequeñas centrales hidroeléctricas, concepto que explicará con mayor propiedad el asesor de Serna. De todos estos proyectos, la Secretaría de Recursos Naturales da cuenta que han sido autorizados cumpliendo con los requisitos legales y contando con las evaluaciones de impacto ambiental y los respectivos estudios técnicos que exigen las leyes ambientales vigentes. Tampoco es cierto que el Estado haya derogado normas legales que prohibían la ejecución de proyectos. En este sentido, vale la pena mencionar que posiblemente los denunciantes se refieren a un acuerdo ministerial que en la jerarquía de la aplicación de leyes no tiene preeminencia sobre las leyes ambientales y reglamentos, y sobre todo sobre la ley especial que crea el área protegida. En consecuencia, ninguna autoridad puede desconocer o eludir la aplicación de las normas legales sin incurrir en responsabilidad. Por otra parte, en cuanto a la consulta previa, no es cierto que esta no se cumple. Es importante señalar que el Estado de Honduras ha venido realizando esfuerzos para regular esta figura en un instrumento legal de consulta y que es el único país de la región centroamericana que ha solicitado el apoyo y acompañamiento y asesoramiento de la OIT para establecer el procedimiento adecuado para la consulta previa, libre e informada, contando actualmente Honduras con una ruta crítica que es la base que contiene los lineamientos para la construcción del instrumento legal que desarrollará la consulta previa. Vale la pena mencionar como un precedente importante que la ley de minería que entró en vigencia en febrero del presente año, por primera vez en la historia, contempla la consulta previa al señalar en su artículo 67 que previo al otorgamiento de la explotación deberá realizarse una consulta previa y que esta consulta previa es vinculante para la autoridad, resultando que si la comunidad dice no a un proyecto, este no puede realizarse ni otorgarse.
se acompaña documento, se acompaña la nueva ley de minería, así como también se acompaña un recorte periodístico de una consulta previa que se realizó en el departamento de Danlí, donde la comunidad dijo no al proyecto y la corporación municipal acató lo dispuesto por la comunidad. Esto no refleja más que en algunas comunidades ya se ha venido realizando la consulta previa y que esto no expresa más que la voluntad firme y decidida del Estado de dar cumplimiento al convenio 169. No obstante, es oportuno señalar que la consulta previa ya se ha venido desarrollando desde hace bastante tiempo a través de los cabildos abiertos y que la Secretaría de Recursos Naturales, aun y cuando no existe disposición legal expresa antes de la existencia del convenio 169 que le obligara a escuchar a las comunidades, ha fijado como una política institucional que no se va a dar otorgamiento sin haber escuchado a la comunidad en cabildos abiertos. Por lo que en todos los proyectos hídricos que la Secretaría de Recursos Naturales ha autorizado, se ha realizado la consulta a través de los cabildos abiertos. Finalmente, el Ministerio Público va a explicar los procesos penales ejercitados en el cumplimiento de su deber en los casos que han sido mencionados por los peticionarios. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar y aprovechar la oportunidad para señalar que en el proceso penal seguido contra la señora Berta Cáceres por el delito de posesión ilegal de armas, el Estado de Honduras es víctima de este delito y que ha ofrecido en el proceso judicial, como también verbalmente, al abogado representante de la señora Cáceres, una salida alterna al proceso penal. Sin embargo, a la fecha, la imputada no ha querido hacer uso de esta medida desjudicializadora. Así que a continuación le cedo la palabra al asesor de la Secretaría de Recursos Naturales para que nos amplíe sobre la actividad de CERNA. Buenas tardes, honorables comisionados y comisionadas. Buenas tardes, público en general, honorables peticionarios. En relación a lo expuesto, voy a centrar en cinco puntos importantes mi presentación desde el punto de vista de la evaluación de impacto ambiental, ya que representando a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, conozco algunos aspectos en relación a lo expuesto en la petición de los honorables peticionarios. Se habla que en los últimos años, particularmente a partir del golpe de Estado de junio del 2009, se está promoviendo un proceso agresivo de concesiones masivas, tanto en el subsuelo y ríos. Es de hacer notar acá que Honduras viene haciendo esfuerzos por revertir la matriz energética, que en un inicio, cuando se hacen los cálculos, se ve que el país está consumiendo mucha energía a base de búnker, ¿verdad?, como es la denominada energía térmica. A pesar del recurso hídrico que tiene el país, ¿verdad?, y de sus 10 cuencas, ¿verdad?, y varios sitios de producción de energía hidroeléctrica, se hacen esfuerzos por también aprovechar el aire con energía eólica, energía por biomasa, geotérmica. Y es así pues que en 1994 se crea la ley marco de incentivo, la ley marco del sector eléctrico, y en el 2007 se crea la ley de incentivo a la energía renovable. Es así que no solo en el año 2009, es que se trata de revertir esa matriz energética que es prácticamente un daño a la economía del país, teniendo recurso hídrico en sus tierras, ¿verdad?, los hondureños, para promover una energía limpia. Al surgir esta ley, se inician estudios de factibilidad de proyectos, los cuales pues en todo su trayecto dura 2 años y renovable por 2 años más. No es un término corto para realizar estos estudios, donde hay que obtener una licencia ambiental, donde hay que tener una contrata de aprovechamiento de agua y donde hay que hacer un estudio para celebrar un contrato de operaciones de estos proyectos. Al tratar de revertir la matriz energética, si bien es cierto, se han tratado de estudiar varios sitios, el país no ha tenido una cantidad agresiva de proyectos, como se trata de decir en la documentación por los peticionarios, ya que hasta la vez solo está tratando de operar con 323 megawatts, ¿verdad?, en 16 proyectos en operaciones y con proyectos en el sector hídrico de muy poca cantidad, en relación también que se está explotando proyectos eólicos y proyectos por biomasa.
Se dice que se han derogado normas que prohíben la ejecución de proyectos hidroeléctricos en áreas protegidas. El país cuenta con 104 áreas protegidas, algunas con acuerdo legislativo propiamente del área, en la cual también se tutela su zona núcleo, su zona de amortiguamiento, y la cual también tiene su plan de manejo. Algunas son de carácter biológica, otras son reservas productoras de agua, otras son parques nacionales. En las 7 categorías de áreas protegidas que tiene Honduras y en sus 104 áreas protegidas, se cuida muy bien el aspecto de la aplicabilidad, no solo de un acuerdo ministerial, ¿verdad?, que se alude, que estuvo suspendido, ¿verdad?, sino una ley forestal y de vida silvestre, una ley general del ambiente y el propio decreto de creación del área protegida, un reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, el cual le sirve de base a los técnicos para determinar la viabilidad o no viabilidad de ese proyecto en dicha zona. Es además también de hacer notar que Honduras ya es parte de un tratado como el TLC, Centroamérica y Estados Unidos, y en el cual pues se firmaron por los países que las partes reconocen que es inapropiado promover el comercio o la inversión mediante el debilitamiento o reducción de las protecciones contempladas en su legislación ambiental interna. En consecuencia, cada parte procurará asegurar que no se dejará sin efecto o derogará, ni se ofrecerá dejar sin efecto o derogar dicha legislación de una manera que debilite o reduzca la protección otorgada por aquella legislación como una forma de incentivar el comercio por las partes. Honduras prácticamente descansa en un andamiaje jurídico de 9.700 reglamentos y 6.700 leyes. El 5% de estas son ambientales. Entonces, prácticamente se está desde la cumbre de la tierra de Río de Janeiro, cuando los países se comprometieron, 1993, el derecho interno, el derecho ambiental ha venido creciendo para la protección tanto de las áreas protegidas, del subsuelo, del suelo, del mar, el aire y otros recursos que tienen que ver con la biodiversidad del país. Es así, pues, que para tener una mejor evaluación de impacto ambiental se han recurrido a organismos como la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, que es parte del Sistema de Integración Centroamericana SICA, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, EPA, que ha servido con técnicos para realmente asesorar al país en la producción de ciertas normas que tutelen el derecho ambiental en el país para el otorgamiento de alguna licencia ambiental. En cuanto si se hace la consulta, prácticamente se están haciendo todos los esfuerzos para poner en práctica un borrador del proyecto de reglamento de la consulta libre, previa e informada. Se ha pedido ayuda a la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, con sede en Guatemala, los cuales anuente han ido al país, incluso a felicitar que es el primer país de Centroamérica, en instarlos a que colaboren con Honduras para la creación de un reglamento que vaya a fin también con la Ley General del Ambiente, la cual ya tiene también consulta. Lo tiene la Ley de Ordenamiento Territorial, que insta a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente a escuchar las comunidades. Lo tiene la Ley General del Ambiente, que dice que toda solicitud o petición que se haga a la autoridad administrativa para el otorgamiento de una licencia ambiental debe de ser precedido de una evaluación de impacto ambiental, y que además esa evaluación de impacto ambiental debe de estar en cabildos abiertos, en alcaldía municipal, que es el órgano representativo de estas comunidades. Además, debe publicarse una cuña radial en una emisora local, debe iniciarse una publicación en un diario de mayor circulación del país y informar en cabildos abiertos, plebiscitos que se pueden hacer y convocar a las comunidades. Si bien es cierto, se han estado convocando las ONG que tutelan los derechos indígenas y afrodescendientes, pero también han participado las juntas de agua, los patronatos y otras fuerzas vivas que están en el lugar, así como ONG proteccionistas del ambiente. En cuanto a que si son megaproyectos, el país está realizando mini centrales. Inclusive fue el primer país en ofertar ante Naciones Unidas en los mecanismos de desarrollo limpio o MDL para ser beneficiado, ¿verdad?, con este sistema, porque son mini centrales las que tiene el país en la ejecución de estos proyectos y que van desde 1.5 a 15, 21 megas, ¿verdad? Y es así que nosotros vemos la cantidad de proyectos que son a filo de agua, no aquellos megaproyectos como se define por el Banco Mundial o Naciones Unidas, que habla ya de límites que pueden llevar el almacenamiento por lo menos de unos 500 metros cúbicos de agua y embalses que van desde los 500 metros de ancho, ¿verdad?, por una cortina que va de las 15 metros de altura. Entonces estaríamos hablando de proyectos. Son proyectos a filo de agua, si bien es cierto, se explotan también procesos, algunos que otros proyectos en cuanto a que existan lagunas, ¿verdad?, o espejos de aguas a través de
generación y de turbinar el agua. Es así, pues, dejar bien claro también que la evaluación de impacto ambiental descansa en un proceso legal que va desde el auto de admisión hasta la resolución final, observando el debido proceso, si bien es cierto, no derivado del acuerdo 169, pero también se hace la consulta en base al reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Se invitan a las comunidades, a ayudas, memoria del gobierno local, como es el alcalde municipal. Muchas gracias. Buenas tardes. Como jefe del Departamento de Catastro Minero, solamente quiero hacer unas aclaraciones en relación a la información que presentaron. Y bueno, número uno, quiero tocar el tema que mencionó él sobre el río Guaymas y Las Corozas. En esas comunidades y sobre todo en esa zona, solamente existe una concesión minera, que es precisamente el río Guaymas, y cuenta con la licencia ambiental, con todos los permisos de ley. En relación a lo que es la expropiación de tierras indígenas, cabe mencionar de que el gobierno de Honduras, por la veda metálica que se otorgó en el 2004, hasta la fecha no se ha otorgado ninguna concesión minera metálica, por lo que las únicas que están en explotación actualmente son la mina El Mochito, mina San Andrés, mina Clavo Rico y también la mina Monterredondo, de las cuales ninguna de ellas se encuentra dentro de área de influencia de algún pueblo indígena. En relación al tema de Atlántida, mencionaron de que habían 34 concesiones o 34 solicitudes, la cual no es cierto. En el Departamento de Catastro Minero tenemos un registro de 13 solicitudes, de las cuales una de ellas, la que se mencionó que fue en el caso de Buena Vista, es una concesión minera no metálica que se otorgó en la etapa de exploración, actualmente está en exploración. Dicha concesión ya cuenta con lo que es licencia ambiental, como lo mencionaba el abogado. Dentro del proceso de licenciamiento ambiental está contemplado en el EIA, lo que es el EIA, el estudio de impacto ambiental, lo que es el tema de la socialización. A su vez, dentro de la etapa de explotación, el proceso de concesionamiento se respeta lo que es la tenencia de la tierra como predio superficial. Por lo tanto, al concesionario se le pide que se acredite lo que es la titularidad de la tierra, la cual fue acreditada en vista de que ellos adquirieron la propiedad superficial del predio. Ok, en relación al hectariaje de la concesión Buenavista, se aclara que no son 11.000 hectáreas, son 1.000 hectáreas, como lo establecía la ley anterior, que no se podían otorgar concesiones más de 1.000 hectáreas. Por lo tanto, es imposible de que se haya otorgado una concesión de 11.000 hectáreas. Otro punto es el tema del agua. Ok, el concesionamiento de lo que es el tema de suelos es indistinto al tema de agua. Actualmente existe una ley de aguas, el cual regula mediante una contrata de agua que el concesionario debe adquirir, igual que una licencia ambiental, que se tramitan en la Secretaría Natural de Recursos Naturales y Ambiente, SERNA. En cuanto a los procesos penales, el Ministerio Público, a través del Ministerio Público, se presentaron contra la señora Berta Cáceres los siguientes casos: el de posesión ilegal de armas en virtud de haberse encontrado a la misma en una posesión de una pistola 357. Actualmente este caso se encuentra con auto formal procesamiento y con medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva. Es de hacer notar que en fecha 16 de octubre del presente año, la Procuraduría General del Estado, en su condición de víctima, solicitó ante el juzgado de Santa Bárbara que exhortara a las partes a efecto de conciliar el proceso penal en vista de no existir interés por parte de la víctima de la prosecución de este proceso. Asimismo, se ha presentado un requerimiento fiscal contra la señora Berta Cáceres, Aureliana Molina y Tomás Membreño por los delitos de usurpación, coacciones y daños continuados en perjuicio de la empresa mercantil DESA. A raíz de este caso, se realizó la audiencia inicial a través del juzgado de letras primero de Intibucá, donde se les decretó auto formal procesamiento por estos delitos y se le impuso tanto al señor Tomás Gómez Membreño y Aureliano
Molina las medidas cautelares de someterse al imputado al cuidado y vigilancia de su apoderado legal, presentarse cada día al juzgado de letras de Intibucá y prohibirles asistir al lugar donde supuestamente se han llevado a cabo los hechos. En relación a la señora Berta Cáceres, la medida cautelar fue la de prisión preventiva, en atención a lo que establece el artículo 184 del Código Procesal Penal. Este artículo fue reformado al decreto número 56-2013 de fecha 16 de abril 2013. Donde literalmente establece una persona solo puede ser beneficiaria con estas medidas en un solo proceso activo. En caso que se decrete un auto de formal procesamiento por un nuevo requerimiento, debe imponérsele la medida cautelar de prisión preventiva en ambos casos, en ambos juicios. Es la razón por la que imputada no puede ser beneficiada en dos procesos activos con medidas sustitutivas, sin hacer la diferenciación el decreto en que pueda tratarse de delitos análogos o distintos. Asimismo, en este proceso se ha presentado en relación al proceso penal de donde fueron víctimas los señores Tomás García Domínguez y Alan García, uno ha muerto en ese momento y el otro con una tentativa de homicidio, se le ejerció la acción penal contra el soldado de infantería Kevin Yacir Sarabia por el delito de homicidio y tentativa de homicidio. En base a los hechos suscitados el 15 de julio del presente año, donde los manifestantes se presentaron a las instalaciones de DESA y el señor les produjo la muerte al señor Tomás García. En este caso se le dictó auto formal procesamiento al imputado Yacir Sarabia y se le dictó medidas sustitutivas a la prisión preventiva. En el caso conocido como Locomapa, donde fallecieron los señores Ricardo Soto, Armando Funes y María Enriqueta Matute, se ha presentado el respectivo requerimiento fiscal contra los señores Celín Eleazar Funes y Carlos Roberto Varela, quien se encuentra pendiente la orden de captura por ejecutar. The state for your response. I want to ask Commissioner Shelton to lead us in our comments and questions. Commissioner Shelton. Thank you very much, President. Thank you to the petitioners and the delegation of the state for the presentation. I would like to express appreciation that the government is one of the states that has ratified ILO Convention 169. It has not been accepted worldwide, so it is a good sign that it has been ratified, and also that you have a water law. This is the third hearing just today on the issue of prior informed consultations involving three different governments. It is also an issue that has come up in every on-site visit that I've made during the 4 years I've been on the commission, and it has been the subject of precautionary measures that the commission has issued. So this is an enormous issue throughout the hemisphere, particularly as regards indigenous peoples. And I think one of the reasons why it is such a current issue has to do with the adoption of ILO Convention 169, also the negotiations for the OAS Declaration on the Rights of Indigenous People, the UN adoption of the Declaration on the Rights of Indigenous People, all of which has certainly stimulated indigenous groups throughout the hemisphere to become much more aware of their rights than was the case in the past. And this has in turn demanded that governments go back and look at their prior practices, many of which are not consistent with the current norms. The commission has also been involved in looking at this and at publishing a report on the Inter-American standards on the rights of indigenous peoples to their territories and natural resources. We did that fairly recently. And I think that's a useful thing for everyone to look at. And one of the points I'd like to emphasize, and this is something I've also heard from indigenous people too, that neither the commission nor the indigenous peoples that I've spoken to are opposed to the fulfillment of economic, social, and cultural rights, which does involve development. We are not against development. Most indigenous groups I've spoken to are not against development either. There's a very large comma but that goes along with that statement, and that is that the development must be consistent with the exercise of the rights of everyone in the society, including the indigenous.
So prior informed consultation, I'll mention a couple of errors that I've heard from other governments, does not mean going in and telling them what you're going to do, which I heard the director of the Ministry of Mines of another country say. We do prior informed consultations. We go in and tell the communities what we're going to do. That is not consultations. It also means trying to avoid any types of forced relocations or evictions, which are inconsistent with most human rights standards. So we're very concerned about this because we've seen in how many countries this has slipped into social conflict, growing social conflict, growing violence. But also that a proper process of consultations is part of democratic governance, and it's really something that is to be valued. There's a wide variety of practices in the system, and some governments have engaged in consultations on consultations to really try to do this in the right way. We have initially started thinking about convening an inter-American conference on the best practices in regard to prior informed consultations, including consultations on consultations. And we hope we'll be able to do this and invite both civil societies and governments from around the region to address this issue. So that's a very long preamble for which I apologize. I do actually have some questions. One of them is about the recognition of collective title for indigenous lands in Honduras. Honduras is not a country for which I'm rapporteur, so I don't know about the process of titling or recognizing collective indigenous interests in lands. Secondly, whether there is a procedure for a judicial challenge to the quality of environmental and social impact assessments or to the granting of licenses. I heard there's like a 20-day period to challenge, but perhaps you could give some more information about that. Third is what kinds of measures there are in place in Honduras to regulate private security guards, which is, I didn't hear too much about that, but I know it's a problem in many countries. And fourth, one of the issues that didn't come up, but is also part of the standards when concessions are granted, is not only about prior consultations on whether the project is going to go forward and under what conditions, but also about benefit sharing. And I didn't hear anything about benefit sharing in this regard. Again, a lot of this can be submitted later. And then finally, just an invitation that I've issued to other governments, and they have been receptive. That is, if you would be willing to share with us your most recent report to the ILO on the implementation of Convention 169, we would very much like to read it, because the ILO won't make it available, but you are able to. Thank you. Thank you, Commissioner Shelton. Commissioner Antoine. Good afternoon, everyone. Thank you for coming and for enduring this late in the day. I heard quite a lot of what was contradictory information, so I'm still not clear I have the accurate picture, but I think one of the things that is clear to me is what's an issue is not just whether there was prior consultation, which was debatable, but also the content of it, what it entails, what is the meaning of it. And it's clear that it's a right, indigenous peoples in particular, but it has to be meaningful and genuine. I did not hear a particular response to what the petitioners were saying about, for example, the fact that it's in the newspaper, but it doesn't really reach the communities. Also, although I did hear about town hall meetings for some communities. So I think that's an important point that comes out, the need for clarity in relation to genuine consultation in relation to this. And also, it seems to me that a lot of what was being said by the state, which I think is
good that we've ratified the ILO Convention 169, but that seems to be in the future. So that's a good step, but I think the petitioners are concerned about it now, because it now seems to be the current issue seems to be that there was not the adequate or prior consultation, and it has already created a climate of conflict. At least that's what I'm hearing. So already, because there has not been what was expected in terms of consultation, these are things that have been happening, and I think we already get into the point of how do we go about protecting rights which should have been there in the first place, including the fact that consultation, although this hearing is about consultation, is about a lot more. It's about when you don't have consultation, what happens as a consequence? And what happens is a climate of conflict, violence. Very importantly for me, because of my portfolio in economic, social, and cultural rights, the fact that you're also talking about what we've seen elsewhere in the region, which is the loss of livelihoods, for instance, agriculture, fishing, that very clearly is going to happen to indigenous peoples in particular, and also in some parts of the region, persons of African descent, it was mentioned by the state, actually. So those things spiral off from the lack of consultation, where there's no consensus, no agreement as to what should be happening with the land. So I have a lot of concerns about that, which I need to get more information and be clear about. And also, I suppose, some acknowledgement that, in fact, not adequate consultation. So therefore, the next step is to protect persons who are impacted and not just protect companies, as seems to be happening in Honduras. I was also curious about the licensing regime, because I heard a lot about, yes, they've passed all the tests for environmental licenses and water licenses. But what I wasn't clear about in my own mind was whether that licensing regime already takes into account the kinds of concerns and human rights concerns that indigenous peoples would have, for instance. Or is this a sort of a regime that is apart from the kinds of concerns that are being expressed? So that I'm not clear about. I think that also needs to be clarified. I mean, your environmental policy, for instance, what is that? Is your environmental policy one that would meet agreement with indigenous peoples? I don't know. Similarly, I wasn't clear when you're talking about the 23 projects and you talked about the size as determined by the megawattage. I'm not a specialist in sort of megawattage and those things, but it wasn't clear to me that that was sufficient in terms of concerns that peoples who live in the area, indigenous peoples in particular, would have. So it may not be big in terms of megawattage, but is it big in terms of the impact on land usage for indigenous peoples? Or is it big in terms of the use of the water or depriving persons of water? So I didn't see that megawattage was the important thing for us in terms of human rights. So I need to get that clear in my mind. There was a point that was mentioned about terrorism, which I didn't hear pick up, but it's actually a little bit outside of the sphere of this hearing, the way in which it would appear that the anti-terrorism law is being abused. What I would like to suggest is that you ask for a separate hearing, because I've heard that elsewhere, I think in Chile, that there are complaints about that. So perhaps that's something we need to look at in the future, but it is an important point. I think those are my comments. Thank you. Thank you very much, commissioners. I wish, in the limited time we have left, to give the petitioners an opportunity to respond. Muchas gracias. Yo creo que es reiterativo del Estado de Honduras, que normativamente es un Estado presentable, digamos. Todas las leyes las aprueba el Estado, las que les pida la comunidad internacional. El tema es si las aplica o no las aplica. Y obviamente no las aplica, pues. Es decir, la crisis social de inseguridad, la crisis que viven las comunidades por este tema, es reflejo de un Estado inoperante. Y no es responsabilidad ni siquiera de una u otra persona. Es que el Estado no tiene presencia. Es decir, por ejemplo, para que una comunidad sea beneficiada de un proceso de vigilancia, de un atropello de una empresa, no es posible que vaya la autoridad minera. No tienen carro, no tienen tantas cosas, y al final no tienen voluntad para enfrentar estas cosas. Eso me parece un tema fundamental. Por alusión, yo quiero referir al caso del proyecto hidroeléctrico Aguasarca, que es el que más genera crisis actualmente.
yo participo como abogado en ese caso. En ese caso hay al menos 18 decisiones de las asambleas de esas comunidades que rechazaron el proyecto. Es decir, no están de acuerdo con el proyecto. Esas decisiones están incorporadas en el proceso judicial. Por eso la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural presentó acusación contra el subsecretario de Recursos Naturales y contra el alcalde de la comunidad. Sin embargo, ese proyecto tiene una crisis, es decir, de inseguridad, de violencia, de muerte, y el Estado es incapaz de asumir con hidalguía su responsabilidad de interrumpir esos proyectos, porque tiene un compromiso deliberado con las empresas. Eso es lo que pasa en el país. Si no, esa empresa no se hubiese convertido su plantel en un plantel del Ejército de la Policía Nacional. Si no fuera así, no estuviera acusada Berta Cáceres, Tomás Molina y Aureliano Molina. Están acusados, ¿saben por qué? Sencillamente porque son los líderes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares de Honduras que manifiestan su desacuerdo con ese proyecto. Y eso es el acto de criminalización de la lucha social de los movimientos indígenas en el país. Eso me parece fundamental. Y además es importante que precisemos los datos específicos. La empresa Victoria, para la gente de Lingiomín, está solicitando 11 concesiones mineras para el departamento de Atlántida y Oro. Esas 11 concesiones implican 11.000 hectáreas. Y solo una concesión para exploración tiene una crisis humanitaria que ha implicado al menos 10 denuncias de abusos, de comportamientos criminales de esa empresa, desplazamiento de la gente, captura, represión, y el Lingiomín es incapaz de hacer valer el respeto a las comunidades, porque también es un Estado que está de rodillas frente al capital, frente a los intereses económicos. Voy a cederle la participación a mi compañero. Sí, bueno, también señalar que el Estado ha sido muy hábil al plantear datos que son correctos pero que no son exactos. Cuando ellos hablan de que hay solamente 4 concesiones activas, son muchas más. Yo tengo aquí el reporte que el mismo Departamento de Catastro Minero nos entregó en junio de este año, donde aparecen 98 proyectos mineros metálicos aprobados, no necesariamente activos, pero aprobados. Y aparecen un total de 194 concesiones mineras no metálicas otorgadas. Solo para resumirles un poquito, el total de toda la información que nos presenta Catastro Minero indica que en este momento hay en Honduras 292 proyectos mineros aprobados que representan más de 1 millón de hectáreas concesionadas a las empresas transnacionales y 562 solicitudes en proceso de aprobación que representarían 415.000 hectáreas más. Entonces, no sé estos datos si Catastro Minero o nos entregó información equivocada a nosotros o está dando información equivocada acá en esta audiencia, pero estos datos provienen precisamente de Catastro Minero, ¿no? Entonces, no sé cuál es el error que ustedes están planteando ahí. Por otra parte, el tema de que no es cierto de la consulta, solamente el tema de la consulta, señalar que también hábilmente el Estado está planteando la consulta en materia de minería hasta después de que se ha otorgado un derecho minero, es decir, cuando ya no hay posibilidades de dar marcha atrás. Entonces, no es cierto este tema de que la consulta sea un proceso inédito y vinculante, porque se da hasta antes de iniciar la fase de explotación en términos de minería, es decir, cuando ya se ha otorgado un derecho en la fase de exploración. Thank you very much. Final response from the state. Muchas gracias, y son bastantes preguntas que quedan, así que creo que igual vamos a tener que, como la audiencia anterior, facilitar la información posteriormente, pero sí, de algunos apuntes que hicimos, se mencionó el reconocimiento de los títulos de propiedad y le llamaba la atención a la relatora Dina Chilton la forma en que en Honduras se otorgan títulos, y con mayor profundidad le vamos a acercar después a la comisión información, pero el Estado de Honduras ha reconocido derechos ancestrales a los pueblos indígenas y existen títulos otorgados a las comunidades indígenas que datan desde la colonia. Y del año 1993 al 2012, el Instituto Nacional Agrario ha otorgado 55 títulos comunitarios. Y títulos comunitarios significan que son títulos que son dados a nombre de una comunidad y que no pueden ser traspasados a otros más que todos los miembros de la comunidad.
una pequeña explicación. También se mencionaba la impugnación de los recursos, de las decisiones administrativas que la Secretaría de Recursos Naturales expresara a través de resoluciones cuando otorga licencias ambientales, y en ese sentido quiero aclarar que existe todo un procedimiento administrativo, que tenemos una ley de procedimiento administrativo y que las partes que no estuvieran de acuerdo pueden impugnar las resoluciones emitidas por las autoridades administrativas, e inclusive después de ello, si no estuvieran de acuerdo con la decisión, pueden acudir a los órganos jurisdiccionales en lo contencioso administrativo a impugnar esas decisiones cuando no estuvieran de acuerdo, y que esa impugnación es completamente independiente a la publicación que manda la ley del ambiente de que toda actividad que vaya a generar un impacto ambiental debe de darse a conocer públicamente para que cualquiera pueda comparecer al procedimiento. Es decir, es una impugnación independiente a la publicidad que tiene la obligación del Estado, el Estado la obligación de dar a conocer a todas las comunidades y en general a la nación. En cuanto a la implementación de la consulta previa y del asesoramiento que la OIT está brindando al Estado de Honduras, acompañamos un informe de los consultores que han colaborado y que han ido de la mano con el Estado de Honduras sobre todas las actividades que se han venido desarrollando a lo largo de este periodo y la participación de las organizaciones para establecer y sentar las bases de cómo se va a realizar la consulta previa. Y como queda poco tiempo, le cedo la palabra al representante de Cerna para que le explique un poco más sobre lo que se ha preguntado. Sí, se realiza también consulta. Es importante aclarar que en los cabildos abiertos, en la municipalidad, se realiza consulta, inclusive se le da seguimiento una vez otorgada la licencia ambiental. Para el caso, en este tema de Agua Zarca, ¿verdad?, un proyecto que incluso está siendo monitoreado por el Estado, en el cual se han hecho acercamientos, inserciones comunitarias, identificación de actores sociales, programas de capacitación comunitaria, divulgación del proyecto, apoyo de iniciativas locales y un plan de consulta, concertación con autoridades locales para verdaderamente tener lo que es un programa que acerque a la comunidad cuando el proyecto se da a conocer. Y en cuanto a militarización de proyectos con licenciamiento ambiental, se ha reportado, si bien es cierto, no es el fin de la Secretaría de Recursos Naturales, pero sí se ha reportado a veces daño por parte de los proyectistas, ¿verdad?, al recibir en sus instalaciones también presiones de comunidades, y es por ello también que hay presencia militar en dichos proyectos. Muchas gracias. Petitioners for bringing this issue to our attention and providing information. We look forward to further information. We know you didn't have an opportunity to tell us all of what you wished to. To the state, as usual, we welcome follow-up communications from you in response to many of the questions which have been raised. Thank you all for staying with us until the late evening.